de mi escuelita del BUR, hoy ya no es más la escuelita del BUR, de la escuela 356 Mariano Moreno, donde participamos en la inauguración de obras que con mucho trabajo y mucho esfuerzo se concretaron en este tiempo. Quiero en primera instancia, como siempre decimos, agradecer. Agradecer porque creo que tener las posibilidades que en esta comunidad hoy tenemos, estar permanentemente inaugurando obras y sobre todo en esto que tiene que ver con lo único, digo yo al menos, que nos va a asegurar el futuro, que es la educación. Hay mucho trabajo detrás de todo esto, hay gente que se ve y otra gente que no se ve. Y sobre todo tenemos que rendir homenaje a la gente que tal vez no se ve, que tal vez hoy no está con nosotros, y en esto quiero sintetizar en un nombre, en una persona, alguien que hace algunas pocas horas nos dejó, que es Estela Donete Cornaglia, que en realidad ha dejado muchísimas horas de su vida en pos del trabajo para que los sancarlinos tengamos una mejor educación. Y detrás de ese nombre, significar el esfuerzo de muchos, ¿sí? Aquí hay muchas cosas que se hacen y que tal vez no se valoran, pero que a la larga quienes vivimos en esta comunidad las disfrutamos. Quiero agradecer a las autoridades provinciales, en este caso sintetizada o sintonizada, mejor dicho, en Juan Cruz, en la supervisora, a la otra señora supervisora. Quiero agradecer también y quiero mencionarlo aquí al acompañamiento que hemos tenido en este tiempo de Marcelo de la Porta. Quiero agradecer a la predisposición de muchos funcionarios que tal vez han demorado un poco de tiempo, sobre todo cuando nos referíamos hoy a la escuela, en la escuela Mariano Moreno, después de tantas gestiones poder concretar algo. Pero aquí lo quiero sintetizar en algo que dice el mellizo, el señor director Héctor Swing, que después de 119 años se están empezando a alinear los patitos. ¿Sí? Y esto que es el taller al cual yo también concurrí, estaba allí enfrente, en la otra manzana, muchos antes que yo concurrieron y muchos después. Hoy tiene un presente realmente significativo por todo lo que se brinda aquí. Y no solamente por las etapas iniciales, sino por la capacitación en oficios que hoy tantos reclamamos y que hoy tanta falta nos hace. Y en estas comunidades, en esta como la nuestra, podemos darnos esta satisfacción. Y hoy estamos celebrando la inauguración de una obra que ha tenido un significativo aporte del gobierno provincial, que ha tenido también un significativo trabajo de la cooperadora, que ha tenido también aportes de nuestro gobierno municipal a través del Fondo de Asistencia Educativa que cumplimos religiosamente y por montos significativos. Y esto creo que nos debe llenar de satisfacción, pero más nos debe llenar de satisfacción el compromiso que hemos asumido de, en pocos días más, vamos a comenzar una obra que le va a dar la verdadera identidad a esta institución educativa. Vamos a comenzar con la ampliación en toda la superficie de terreno que está hacia el lado norte para llevar adelante una obra que va a significar no solamente comodidad, no solamente disponibilidad de espacios para quienes aquí concurren, sino también que le va a dar una identidad propia al taller manual número 58 Luis Borbá, porque hasta va a tener su entrada sobre la calle Beretier y va a tener algo que lo va a identificar. Lo que más lo identifica es tal vez lo que no se ve desde afuera, que es el contenido, lo que está dentro de todo esto. Y esta es una decisión que hemos tomado desde el gobierno municipal de llevarla adelante con nuestros propios recursos, porque saben que nosotros en cada una de nuestras gestiones hemos apostado a la educación y lo vamos a seguir haciendo. No hace falta que yo detalle aquí todo lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho y lo que, si Dios quiere, vamos a seguir haciendo en el tiempo que nos queda de gestión, porque sabemos que el esfuerzo que hagamos va a rendir sus frutos en el futuro. Y el futuro, de la única forma que lo podemos empezar a construir hoy, es precisamente en base a la educación. Ojalá que Dios nos ilumine para que podamos seguir construyendo ese futuro en base a la educación, en base al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación de todos y cada uno de nosotros, para que, como siempre digo, nos sintamos los sancarlinos orgullosos de vivir en esta nuestra ciudad.